Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos al curso de Excel Intermedio. Este día estamos en nuestra clase número 4, que corresponde a sección 1 dentro de lo que sería nuestra aula virtual. Esta semana iniciamos el día martes, es por eso que nosotros vamos a estar finalizando siempre cada lunes lo que sería la sección 1 y la semana completa que corresponde a 5 días. Ustedes tienen una ventaja, la cual representa que el fin de semana puedan ustedes avanzar con la lectura, las preguntas cortas que se encuentran dentro de lo que es el aula virtual. Ya vamos a hablar un poco de la parte de lo que son, o vamos a seguir hablando de lo que son funciones lógicas dentro de Excel. Y el día lunes quiero comentarles que vamos a ver el último tema referente a lo que serían las referencias nuevamente absolutas, relativas y mixtas. Lo vamos a ver de una forma bastante diferente de lo que se vio para lo que es el módulo de Excel básico. Espero entonces la participación de cada uno de ustedes en las actividades que se encuentran dentro del aula. Comentarles que este día seguimos trabajando con funciones condicionales. Ahora vamos a ver lo que es la función sumar.sí y la función contar.sí. Ya habíamos trabajado con la función contar, que igualmente podemos utilizar la función contará. Hoy lo vamos a hacer de una forma estadística y en este caso condicional para obtener el resultado que nosotros queremos. Los invito a que puedan visualizar. Acá hay como diferentes ejercicios en los cuales ustedes también pueden aplicarlos. Yo les traigo acá ahora sí, creo que como 8 ejercicios diferentes para que ustedes puedan ver los diferentes métodos en el cual nosotros podemos utilizar cualquiera de estas dos funciones. Comentarles también que tenemos ya nuestro foro de participación. Ya he colocado acá la pregunta dentro de lo que es el aula virtual. Este día dice, ¿para qué nos ayuda la función contar.sí en Excel? La función contar.sí hay diferentes formas de poderla utilizar. Creo que hay de 3 a 4 formas diferentes. Hoy voy a mostrarles 3 formas en las cuales nosotros podemos utilizarlo, desde su forma en este caso simple y también donde debemos de colocar referencias para obtener el resultado que nosotros deseamos. Recordarles que siempre hay que buscar como la lógica para poder encontrar ese resultado y que no se nos complique mucho a la hora de poder efectuar la función dentro de lo que es la celda. Paso nuevamente a compartirles mi presentación. Voy a pasar lista en este momento, pedirles el favor que puedan activar su micrófono, que puedan levantar su mano virtual o contestarme por medio de lo que sería el chat. Alejandra María Escamilla. Gracias, Alejandra. Edlin Viera Flores. Gracias. Edwin Alexis Beltrán. Muy amable, gracias. Francisca Margarita Medina. Gracias, Francisca. José Lino Larios. Gracias, muy amable. Josué Roberto Martínez. Gracias. Judith Ibet León. Leslie Alexandra Cornejo. Neri de Jesús Alegría. Buenas noches, presente. Buenas noches, muy amable, gracias Neri. Ricardo Alcides Rodríguez. Salvador Valentín Flores. Teresa de la Paz Urrutia. Wilber Amílcar Cubías. Jennifer Arelí Cárcamo. Gracias, mi amable.
Vamos a ver. ¿Alguien que no haya mencionado que ya se encuentre? Como siempre, voy a presentar mi agenda, vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido, voy a explicar y desarrollar diferentes ejercicios para los temas de este día y al final recordarles que tenemos nuestro foro de lo que sería nuestra sección número 1. Como objetivo general de sesión, lograr que los participantes conozcan y utilicen las funciones condicionales, en este caso de Excel. Vamos a iniciar con la función sumar, punto sí. La función sumar, se recuerdan que la vimos en Excel básico, y esta función lo que hace en su forma matemática trigonométrica, que es donde se encuentra, o en el grupo donde se encuentra, lo que hace es realizar una sumatoria de todos los valores del rango que nosotros seleccionamos. Pero si ustedes ven, ahora esta función, además que va a realizar una sumatoria, tiene el punto sí. Ya ustedes saben que la función sí es una función lógica que lo que hace es encontrarme un resultado, pero acá la función lo único que va a hacer es que el criterio que yo le coloque es lo que él me va a evaluar. Entonces, la función sumar sigue realizando la sumatoria de los valores, pero ahora con una condición que va a ser la condición que yo quiera en este caso colocar. Ya sea un valor numérico, ya sea una celda donde se encuentra el valor. Recordarles que sigue siendo matemática, ya que en ella lo único que va a hacer es sumatoria de valores numéricos. Pero dentro de esta función, nosotros tenemos dos formas diferentes de poderlo utilizar. La forma que se llama simple y la forma completa de su sintaxis. Dice que en muchas ocasiones deseamos realizar una operación de suma, pero de una forma restringida por alguna condición. Entre las funciones matemáticas se encuentra la función sumar punto sí, la cual combina operación matemática y lógica. Esto nos permite poder innovar en la obtención de resultados, partiendo como base de la sumatoria de valores numéricos. Para utilizar la función sumar punto sí, que lo que hace es que nos permite sumar el contenido de un rango de celdas
en base a un criterio o condición, nuestra sintaxis sería rango, criterio y rango de suma. Les acabo de mencionar que esta función se puede utilizar de dos formas diferentes. ¿Cuál sería en su sintaxis? Yo puedo utilizar solamente rango criterio, que sería su primera forma simple, y puedo utilizar rango criterio y rango de suma, que serían las tres opciones que me da la sintaxis. Dice que la función sumar puntos y en Excel lo que hace es que permite hacer una suma de celdas que cumplen con un determinado criterio y de esta manera excluir aquellas celdas que no nos interesa incluir en este caso en lo que sería la operación. Ahora bien, miren, cuando nosotros utilizamos esta función, nosotros podemos seleccionar el rango completo, pero él lo que va a hacer es que con el criterio que nosotros vayamos a evaluar, de esa manera va a realizar lo que sería la sumatoria. Para eso traigo un primer ejercicio en el cual quiero explicárselo antes de pasar a lo que sería el libro de Excel. Nosotros tenemos valores y si ustedes pueden visualizar, yo tengo el valor en diferentes celdas, 1, 4, 5, 10, 20. En este caso, valores que se repiten. Pero si ustedes ven en el cuadro de la columna C o en la celda C1, dice sumar los valores 5. Quiere decir que al igualar y colocar la función sumar punto sí en su forma básica, yo voy a seleccionar solamente el criterio de celdas con valores numéricos y al colocar el punto y coma, porque esta celda contiene información de texto, debo de colocarlo como un valor constante. Ya les he explicado que un valor constante es aquel que se determina o que se puede colocar dentro de lo que es una función. Dentro de Excel tenemos tres criterios: valor constante, función y referencia a celda. Acá no tenemos una referencia a celda. Entonces lo que hacemos es colocar ese valor que nos han dado, que en este caso sería 5, en la columna E que me está pidiendo sumar los valores 1 y en la columna G sumar en este caso los valores 2. Dentro de su forma de criterio normal, podemos evaluar lo que sería un valor numérico, poder colocar una condición en la cual debemos utilizar los operadores lógicos. Y podemos, en este caso, determinar dentro de una celda colocando el valor para poder mandarla a llamar. En esta tercera forma que les acabo de mencionar, se hace más fácil porque en su momento yo puedo cambiar ese valor y automáticamente en la celda donde tengo la función o las celdas donde puedo colocar la función, automáticamente va a cambiar ese criterio que estoy evaluando. Voy a pasar en este momento a compartirles ya lo que sería mi libro de Excel. Pueden observar que tengo en este momento lo que sería el ejercicio y para poderlo trabajar en su forma, en este caso básica, lo primero que voy a hacer es igualar, colocar la función sumar punto fi. Y acá, miren, en la sintaxis que me aparece, solamente voy a seleccionar el rango y el criterio que voy a evaluar. ¿Qué voy a seleccionar? Voy a seleccionar todo este rango que se encuentra acá. Al tenerlo seleccionado, voy a colocar punto y coma y automáticamente voy a colocar el valor que me está pidiendo acá, que sería un valor constante, que es el número 5. Como siempre, desde allá los invito a que puedan siempre cerrar en este momento lo que sería nuestro paréntesis y al darle enter, si ustedes pueden observar, dentro del rango que hemos seleccionado, solamente se encuentra una vez el valor 5. Si, por ejemplo, yo viniera a cualquiera de estas celdas
Y yo coloco, por ejemplo, acá donde se encuentra el número 6, el valor 5, quiero que puedan observar que automáticamente ahora está realizando la sumatoria. Entonces, siempre debemos de pensar que dentro del criterio que nosotros estamos evaluando, si se llegara a encontrar una tan sola vez, entonces me va a aparecer el valor que yo tengo o que estoy mandando en este caso a suma. De lo contrario, si está más de una vez, es que es desde ahí que va a iniciar en este caso la sumatoria con el rango que estoy seleccionando. Paso a realizar este otro ejercicio. Nuevamente, mire, voy a colocar la función sumar puntos i. Nuevamente vuelvo a seleccionar el rango y automáticamente acá voy a colocar el valor número 1. Cierro mi paréntesis y al dar enter, quiero que vean que el valor 1, voy a colocarlo acá con otro color, se encuentra en 3 celdas. Y la sumatoria de 1 más 1 más 1 me hace un total de 3. Y ese es el resultado que estoy obteniendo acá. Voy a hacer acá el último, sumar puntos i, realizo nuevamente la selección y coloco punto y coma, coloco el valor número 2, cierro mi paréntesis y en este caso, ustedes acá fácilmente pueden observar con el cuadro de rango de criterios que estamos evaluando que se encuentra la sumatoria en este caso de 6. Acá pueden observar ustedes que fácilmente podemos verificar si ese resultado está correcto porque nosotros hemos llegado hasta una fila determinada que se visualiza. Pero recordarles que en la vida laboral puede suceder que ahí esté llegando hasta la fila número que es 100, 200, 1000. Y entonces es ahí donde la función va a ser más operativa porque automáticamente va a realizar la sumatoria que yo les dé. Pero ¿qué pasa si esta función yo tengo en este caso un valor dentro de la celda? Yo puedo siempre igualar, utilizar en este caso la función sumar puntos i, y vean qué fácil es colocar solamente el punto y coma, seleccionar la celda, y quiero que puedan observar que automáticamente yo estoy obteniendo lo que sería el resultado. Lo mejor de acá o de trabajarlo de esta manera es que si este valor yo llegara a cambiarlo, y por ejemplo, coloco el número 10, automáticamente en la celda donde se encuentra la función va a cambiar la sumatoria. ¿Por qué? Porque en él automáticamente va a realizar la sumatoria teniendo el cambio de valores. Pero ¿qué pasa si yo no lo quiero trabajar así uno por uno, sino que yo ya tengo valores en este caso determinados, por ejemplo, 5, 1 y 2. Si yo igualo, coloco la función sumar puntos i, selecciono nuevamente el rango, acá automáticamente debo de colocar absoluta esa celda. Seleccionar en este momento la celda para que cuando yo desplace hacia abajo, pueden observar que los resultados que he tenido en la fila número 2 son los mismos resultados que estoy obteniendo dentro de lo que serían estas celdas. ¿Por qué? Porque he aplicado una referencia absoluta para que automáticamente yo pueda tener el resultado de los valores que corresponden a la celda que se encuentra al lado izquierdo. Fíjense cómo nosotros podemos automáticamente poder trabajar en su forma básica tres formas diferentes, lo que sería la función sumar puntos i. ¿Ha quedado claro esta forma de poderlo trabajar o tienen alguna consulta? Está claro, Inés. Gracias para los demás. Muy bien. Siguiendo con el siguiente ejercicio, siempre
en su forma básica, trabajando solamente a rango y criterio, quiero mencionarles que nosotros también podemos utilizar los operadores lógicos, en donde podemos tener mayor, menor, mayor o igual, menor o igual, diferente, igual, y aún así yo puedo obtener lo que sería una sumatoria. Es importante que ustedes sepan a la hora de construir que ya acá estamos determinando otra acción diferente, ya que acá yo le estoy pidiendo que todos aquellos valores que sean mayor a 5 realicen en este caso lo que es una sumatoria. Por ejemplo, si lo colocamos, si lo vemos en una forma ya de nuestra vida laboral, poder saber ya contablemente cuáles son los salarios, por ejemplo, mayores a 350 o mayores o iguales a 350 y poder determinar en este caso la cantidad que se está pagando mensual, ya que recordarles que en nuestro trabajo están los gerentes, los administradores, los coordinadores, los jefes y todos ellos tienen un sueldo a veces mayor. Entonces, igualmente nosotros podemos o solamente colocar un valor para que realice la sumatoria o en este caso poder utilizar operadores lógicos. Para eso yo voy a igualar, voy a colocar siempre la función sumar.sim. Siempre trabajando con rango y criterio, lo que voy a hacer es seleccionar en este caso las celdas que se encuentran acá. Y después de colocar el punto y coma, ya les había mencionado con la función SIM que todo operador lógico que yo trabaje dentro de una función lógica de Excel, debo de colocar lo que serían comillas. Entonces ahora, antes de colocar mayor que 5, debo de colocar las comillas, colocar el operador, colocar el valor numérico y en este caso cerrar mis comillas. Esta sería la forma para poder utilizar un operador lógico dentro de esta función. Siempre voy a cerrar mi paréntesis y quiero que puedan observar que acá cambia la sumatoria que teníamos anterior. Antes era valor 5, ahora no. Todos aquellos valores que sean mayores a 5, que se encuentren dentro de lo que es el rango, automáticamente él lo va a sumar. Fíjense acá, miren, voy a igualar, voy a colocar la función sumar.sim, nuevamente vuelvo a realizar la selección, voy a colocar el operador, perdón, punto y coma, comillas, coloco en este caso el operador que sería mayor que 1, cierro mis comillas, mi paréntesis. Y pueden observar que acá ahora vuelve nuevamente a cambiar, porque le estoy pidiendo valores mayores a 1. Quiero mencionarles que dentro de esta función, por ser lógica, nosotros también podemos obtener un resultado de 0. Si yo igualo, coloco por ejemplo la función sumar.sim, selecciono el rango, y ahora yo le digo que sea menor que 1. En este caso cierro mis comillas y mi paréntesis. Uy, creo que no coloqué acá el punto y coma, perdón. Quiero que puedan observar que acá no me está contando. ¿Cómo podría ser acá para que pudiera contarme en este caso? Y que no me apareciera, por ejemplo, cero. ¿Qué tendría que colocar acá adicional? ¿O no? Siempre al colocar algo adicional me va a tirar cero. ¿Qué creen ustedes que debo de colocar ahí? Puede ser menor o igual que... Ah, muy bien. Vamos a colocar menor o igual. Ahí está, miren. Fíjense acá con este resultado. Agradezco la respuesta. Si yo coloco un igual después del operador lógico, entonces le estoy diciendo que haga referencia a esos valores, que en este caso lo que va a hacer es que me va a sumar todos aquellos valores que son 1. Si ustedes pueden observar acá el resultado con el anterior, donde le decía
que me sumara todos aquellos valores unos, voy a tener siempre el mismo resultado. Solo que acá lo estoy haciendo con un operador, en este caso, lógico, donde le estoy diciendo ahora que sea mayor o igual que 1 para obtener el resultado. Si yo deseo trabajarlo como celda, es lo mismo que acabo de mencionarles anterior. La diferencia es que ahora él va a buscar esa celda para poder obtener el resultado igual que nosotros queremos. Entonces, de las formas que les acabo de explicar anteriormente con la función sumar punto sí, cuando estamos utilizando también operadores, en este caso lógicos, también podemos trabajarlo de la misma manera con celda. Y esto se hace igualmente más efectivo a la hora de querer tener no solamente resultados, sino que varios resultados. Siempre nosotros trabajamos en una misma columna y al desplazar hacia abajo, recordarles colocar absoluto el criterio o en este caso el rango de evaluación que nosotros queremos, colocar las comillas porque siempre estamos utilizando un operador lógico. Y además de eso, colocar en este caso la celda a la que va a hacer referencia para obtener el resultado que nosotros queremos. Entonces, acá están dos formas de poderlo utilizar, dentro de ellas, diferentes acciones que podemos trabajar dentro de lo que sería la función sumar punto. Quiero mencionarles que para mí es importante poderles explicar, no solamente hacer referencia a la función, sino que también ustedes conozcan todas las formas que en su momento nosotros podemos utilizar esta función, que en este caso sería una función matemática lógica dentro de una celda y de la selección de rango que nosotros hacemos. Ahora bien, miren, cuando ya trabajamos, y por eso he colocado acá la sintaxis que tiene la función sumar puntos y hemos trabajado solamente con rango y criterio, pero si yo trabajo la función con su sintaxis completa, ahora yo debo de tener rango, criterio y rango de suma. Les había explicado que cuando yo utilizo solamente rango y criterio, para poder seleccionar el rango, debe de ser valores numéricos. No puede ser, en este caso, texto, porque la función suma lo que hace es sumar. Pero acá cambia, porque el rango, tanto puede ser valor numérico que yo ande buscando, puede ser que sea código, por ejemplo, pero ahora no. Ahora mi rango va a ser texto. Y es ahí donde él va a buscar el criterio ahora de la celda que yo le estoy pidiendo. Y siempre, siempre dentro de esta sintaxis debe de tener una columna o un rango de celdas que corresponda a valores numéricos porque al final lo que él va a hacer es una sumatoria. Entonces, fíjense cómo cambia ahora la forma de poder utilizar lo que sería esta función. Yo voy a igualar acá y al igualar lo que debo de hacer es colocar siempre la función sumar punto sí y el rango, ya que lo que deseo acá y para poderles explicar es que yo necesito que el vendedor Sobeida poder saber las ventas que ha tenido en su totalidad. Entonces, ¿qué voy a hacer? Mi rango va a ser columna A, esa que se encuentra acá. Voy a colocar punto y coma y el criterio que él va a ir a buscar sería esta celda que se encuentra acá, que sería en este caso F2. Vuelvo a colocar punto y coma. Y mi rango de suma, vean que la última columna debe de ser una celda que contenga valores numéricos, sería esta que se encuentra acá. Ahora sí, mire, estoy creando la sintaxis completa de la función. Voy a cerrar mi paréntesis y al darle Enter, quiero que puedan observar
que el vendedor, en este caso la vendedora Sobeida, ha tenido una venta de 20.547. Si, por ejemplo, ustedes pueden considerar y decir, ¿será que en verdad da ese resultado? Voy a colocar acá, bueno, no lo voy a hacer con autosumar, lo vamos a hacer acá a rápido. Acá lo tengo una vez, acá lo tengo dos veces y acá lo tengo tres veces. Pueden observar acá, bueno, lo voy a hacer muy pequeño acá, pueden observar que la misma cantidad que acabo de hacer acá con un operador, el operador aritmético del suma, donde he buscado las veces de las ventas que ha tenido con los nombres que se repitió aquí, en este caso tres veces, esta cantidad que me dio con el operador es la misma que tengo acá con la función. Esto es para que ustedes puedan hacer la comparación y que puedan ver que esta función es efectiva dentro de esto. ¿Y por qué hago esta referencia? Porque muchas veces nosotros consideramos que cuando tenemos una cantidad de datos exageradamente grande, yo he trabajado hasta con 3.000 celdas, en las cuales he considerado, ¿será que en verdad ese es el resultado? ¿Será que en una celda existe un error y por eso me está dando eso? Puede suceder que tengamos esa duda. Pero mientras nosotros hayamos trabajado el cuadro, creemos lo que serían los valores numéricos, en este caso como contabilidad, la función no se va a equivocar. Yo puedo tener una equivocación dentro del rango, no sé, coloqué, por ejemplo, punto, muchas veces cometemos el error que en nuestro teclado existe punto gramatical y existe punto de separación de valores numéricos entre el valor entero y los decimales. Entonces, si usted utiliza por error el punto gramatical, automáticamente Excel no le va a tomar en cuenta ese sumatorio. ¿Por qué? Porque usted debe de utilizar el punto que hace referencia a una separación de valor numérico. Entonces, ahí es la única forma, pero no es equivocación de la función, sino que mía a la hora, en este caso, de digital. Pero si ustedes pueden observar, Sobeida tiene, en este caso, una venta total de 20.547. Y acá hacemos referencia a lo que sería el operador, que es igual. Vamos a realizar acá nuevamente, miren, igual, voy a colocar la función sumar punto sí. Nuevamente, mi rango sería este. Voy a colocar acá punto y coma. La referencia sería esta celda. Voy a colocar punto y coma. Y mi rango de suma sería este que se encuentra acá. Si ustedes pueden observar ahora, acá tengo resultado. ¿Qué pasa acá si queremos hacerlo un poco más dinámico? Se me ocurre colocar los nombres y crear una validación, donde en vez de estar cambiando acá y voy a colocar, por ejemplo, a Camila, pueden observar que por colocar la celda dentro de la función, automáticamente me hace un cambio. Entonces, acá tengo que dos, cuatro vendedores, pero tal vez ya en nuestra vida laboral tenemos 20, 30, 40 vendedores. Entonces, en vez de estar cambiando para ver cuántos han sido las ventas, coloco dentro de la celda una validación de lista y automáticamente voy cambiando el nombre al que quiero hacer referencia de poder visualizar las ventas que tienen y automáticamente se hace más operativo poder trabajar lo que es esta función. ¿Queda claro cómo poderla trabajar ya en su forma de sintaxis completa esta función? ¿O tienen alguna consulta? Para mí está claro. Muy bien. ¿Para los demás? Gracias, Edwin.
¿Ha quedado claro para los demás? Ajá, los escucho. Gracias, mi hermano. Muy bien, entonces ayúdenme a trabajar ahora lo que sería este otro ejercicio que tengo acá. Vamos a trabajar, solo déjenme que hacer más para que podamos responder. Acá hago un cambio, miren, porque ahora yo necesito saber las ventas que han correspondido al mes. Nosotros siempre vamos a cambiar datos. Quiero también mencionarles que yo estoy trabajando solamente con tres columnas de información. Puede suceder que ya en nuestra vida laboral sean 7, 8, 10 columnas de información y siempre vamos a tomar referencia de lo que necesitamos para poder obtener en este caso resultado. Entonces acá, mire, yo necesito ahora las ventas que hagan referencia al mes de marzo. Voy a iniciar colocándoles la función sumar.si y ahora les pregunto cuál sería el rango de celdas que debería de colocar en este momento dentro de la función. Mes. Ah, muy bien. Entonces, ¿desde dónde voy a seleccionar? ¿Desde dónde sería la selección? Ya me dijeron que el mes sería desde A, B1. B8. B2. B8 sería acá, pero recordarles que la Ojalá. selección sería completa. Entonces sería desde B2 acá. Y miren, qué bueno lo que acaba de decir el compañero, porque igualmente cualquiera podemos visualizar la información y decir, bueno, si en esas tres celdas o desde la celda B8 se encuentra el mes que ando buscando, puede suceder que es que yo quiera seleccionar solamente ellos. Acá está ordenado, pero fíjense el por qué no vamos a hacerlo de esa manera. Voy a colocar punto y coma. Voy a seleccionar acá y acá nuevamente sería estos valores numéricos que tenemos. Entonces voy a cerrar acá el paréntesis y voy a dar esto. Muy bien, nuestras ventas del mes de marzo corresponden a 23.484. Voy a hacer la selección acá y entonces pueden observar acá que tenemos la misma cantidad. Pero, ¿qué pasa si se me ocurre acá colocar, por ejemplo, febrero? Va a cambiar, miren. Esto es la ventaja que tengamos una celda para poder, en este caso, ir cambiando automáticamente. De las formas que les acabo de explicar, ya no quiero seleccionar celda. ¿Cómo podría trabajar colocando el texto? Les ayudo colocando la función nuevamente, sumar.si. Les voy a ayudar a seleccionar en este caso acá el rango. Y ahora les pregunto, ¿cómo debería de colocar el criterio si yo no tuviera, por ejemplo, la celda con el mes que ando buscando? ¿Qué tendría que colocar acá en el criterio? ¿Cómo tendría que trabajar? Ajá. ¿Cómo tendría que colocar acá el criterio? Si no estuviera esa celda. El rango cuando febrero. No. ¿Cómo tendría que colocar el criterio acá si no estuviera esa celda donde se encuentra el mes? Tendría que colocar la palabra febrero. Así es. Y entre comillas, recordarles, entre comillas la palabra febrero. Así es. Coloco punto y coma y nuevamente mire mi rango de suma. Quiero que vean que igualmente de esta manera nosotros podemos utilizarlo haciendo referencia a la información que nosotros tenemos
automáticamente podemos obtener lo que sería resultante. Lo más fácil es tener ya una celda que haga referencia a lo que queremos encontrar, poder crear una validación, puede suceder que ya el año está casi por finalizar, ya tenemos que, ¿cuántos meses? 9 meses, ya casi listo porque el día de mañana está finalizando septiembre, casi listos para poder ya empezar a buscar información. Así como la Navidad nos llega pronto, ya en el mes que de septiembre, a inicios de septiembre, ya hay muchas empresas que están colocando lo que sería Navidad o cosas navideñas. Igualmente ya comienzan las empresas a trabajar los inventarios. ¿Por qué? Porque en el mes de diciembre están súper ocupados. Y entonces ya empezar a tener su total, hacer lo que serían los precios, las ventas que se han tenido. De esta manera, miren, teniendo, por ejemplo, una validación o una referencia de celda, se hace más fácil poderla, en este caso, trabajar. Muy bien, miren, entonces, esas serían las diferentes formas en las cuales nosotros podemos utilizar la función sumar.fit, donde podemos utilizarla como rango y criterio, y dentro de esto, en su forma básica, tenemos de 3 a 4 formas de poderla utilizar. Y en este caso, la sintaxis completa, que sería rango, criterio y rango de suma, nosotros acá ya vimos dos alternativas. Siempre está la tercera, donde puedo colocar absoluta y que vaya arrastrándose abajo los diferentes meses y que aún así se simplifique a la hora de querer obtener esos resultados que nosotros queremos. Paso nuevamente a compartirles mi presentación. Ahora vamos a ver la función contar.sit. Dice que esta función es estadística. Cuenta las celdas en el rango que coincide la condición dada. Ya ustedes saben que la función contar lo que hace es contarme las celdas que contengan el rango. En su momento, la función contar. Si yo tenía, por ejemplo, un rango de 20, 20 me iba a dar como resultado. Si yo estoy queriendo realizar la sumatoria de todos los nombres que tengo en ese cuadro, igualmente me va a dar un resultado de valor numérico. Pero ahora va a cambiar porque ya tiene el sí lógico. Y entonces ahora, según el criterio que yo coloque, así van a ser las celdas que me va a contar. Su sintaxis es rango criterio. Si ustedes ven acá, cambia, mire, porque la función contar.sí lo único que hace es rango y criterio. Si, por ejemplo, yo quisiera hacerlo en su forma como lo acabamos de trabajar, la función sumar.sí, tendría que utilizar la función contar.sí. Punto conjunto. Eso lo van a ver ustedes en Excel avanzado. Pero para poder trabajar solamente en la sintaxis tenemos dos, rango y criterio. Que en este caso lo que va a hacer es la sumatoria de las celdas que contengan el criterio que quiero evaluar. Para ello, nosotros podemos trabajarlo también de diferentes formas. Aún así, siempre completando la sintaxis, también hacemos referencia a diferentes formas en las cuales podemos trabajar. Acá tenemos lo que sería la columna B. Queremos saber cuántos hombres y cuántas mujeres tenemos, por ejemplo, en X empresa. Para poderlo obtener o para poder obtener resultados, vamos a irnos en este momento para nuestro libro de Excel. Voy a pasar ya a lo que sería el ejercicio y quiero por favor que identifiquen acá. Miren, vamos a concentrarnos en este momento acá. Aparentemente, yo tengo acá
Lo que sería, voy a pasar. Así se tiene que ver. Yo tengo acá, miren, lo que sería la columna E o la celda E2 y la celda en este caso E3, la palabra hombres y mujeres. Pero nosotros debemos de ser siempre mucho de vista, leer y entender qué es lo que queremos. Yo no puedo colocar la celda porque si ustedes ven, ahí dice hombres y está en plural. Y entonces dentro de las celdas, desde la B2, yo tengo hombre, no con esa. Entonces hay que tener mucho cuidado porque vamos a querer hacer referencia, pero dentro de la información, lo que queremos es saber cuántos hombres hay o cuántas mujeres hay. Entonces acá vamos a trabajar un poco a pie y ¿qué le voy a decir? Voy a igualar, voy a utilizar la función contar punto sí y el rango que voy a, en este caso, a contar sería este que se encuentra acá, ¿bien? Ya que lo tengo seleccionado dentro de lo que es la celda, voy a colocar lo que sería el punto y coma. Permítanme que no me lo active. Ahí está. Y entonces, para poder saber cuántos hombres hay, debo de colocar acá la palabra hombre, cerrar mi paréntesis y al darle enter, quiero que puedan visualizar que automáticamente yo estoy obteniendo acá lo que sería el resultado. Si quiero contar en este caso mujeres, voy a igualar. Bueno, voy a igualar acá. Voy a utilizar nuevamente la función contar punto sí. Nuevamente vuelvo a seleccionar el rango, coloco punto y coma, abro comillas, coloco la palabra mujer, cierro mi paréntesis y al darle enter, ustedes pueden observar cuántos hombres y cuántas mujeres tenemos dentro de este cuadro de información. Pero, si por ejemplo nosotros queremos ser más efectivos dentro de lo que sería la función, quiero que puedan ver que ahora dentro de la celda aparece la palabra hombre y en este caso aparece la palabra mujer. Entonces, solo déjenme acá, hacerme para que puedan ver que fácilmente puedo obtener el resultado. Voy a igualar, voy a utilizar la función siempre contar punto sí. La función contar punto sí. Voy a seleccionar acá completo, miren. Y voy a colocar este punto. Voy a colocar punto y coma. Uy, ¿qué pasó acá? Acá. F4. F4. Voy a colocar punto y coma. Y voy a hacer referencia a esta celda. Cierro mi paréntesis. Y estoy obteniendo, quiero que puedan observar el mismo resultado. Y si bajo acá, estoy obteniendo rápidamente el siguiente resultado. Pónganse a imaginar que lo que andamos buscando es, por ejemplo, los de administración, los de contabilidad, los de ventas, las cajeras y cajeros, por ejemplo. Y entonces, de esta forma, yo desplazo hacia abajo, teniendo en una misma columna todos estos nombres que les acabo de mencionar, y al desplazar hacia abajo, yo estoy obteniendo resultados de cuántos se encuentran dentro de cada área. ¿Con cuál función? Con la función, en este caso, contar puntos. Él lo que hace es sumarme el criterio que estoy evaluando dentro del rango de celdas que he colocado. ¿Queda claro cómo poder utilizar esta función o tienen alguna consulta? Está claro, maestro. Muy bien, gracias. Para los demás.
Gracias, muy amable. Está claro. Gracias. Ahora bien, Ingeniero, dígame, dígame. solo me puede ayudar en algo. Es que fíjese que me conecté un par de minutitos tarde y no escuché mi nombre en la asistencia. Ah, muy bien, permítame. Yo creo que ya la había colocado porque lo vi que se conectó. Sí, ya tengo acá su asistencia. Gracias. Gracias, señor. Muy bien, ahora vamos a utilizar esta función con lo que sería los operadores lógicos, que igualmente podemos utilizar. Fíjense acá, miren, tengo lo que es la función promedio dentro de la columna E en esa diferente celda. Judith, yo creo que también vi que se conectó y creo que ya coloqué su asistencia. Permítame. Sí, ya tengo acá su asistencia, Judith. Gracias. Muy bien. Entonces, fíjense, miren, si por ejemplo yo quiero hacer referencia en este ejercicio, pide que sean notas mayores a 9 y nota menor de 6, yo puedo también utilizar dentro de la función contar puntos y operador lógico. ¿Cómo realizo esta acción? Igualo, coloco la función contar puntos y. Y acá, miren, lo único que voy a hacer siempre va a ser la selección, coloco punto y coma, abro mis comillas y entonces acá le digo que sea mayor, solo me está pidiendo acá mayor que 9, cierro en este caso mis comillas y cierro mi paréntesis. Y pueden observar que ahora, dentro de cuatro celdas que son las que se están seleccionando, solamente existen dos que cumplen con ese criterio, con nota en este caso mayor a 9. Ustedes recordarles siempre que ya nuestra vida laboral son muchas filas, el rango es bastante alto en que nosotros vamos a seleccionar, y de esta manera podemos utilizar esta función para poder obtener el criterio de evaluación que nosotros deseamos. Voy a igualar. Voy a utilizar la función nuevamente a contar puntos y mi rango de criterio siempre va a ser este. Coloco en este caso punto y coma. Coloco las comillas y ahora me está diciendo que sea menor a 6. Cierro mis comillas, cierro mi paréntesis y pueden observar que con el criterio de evaluación que estamos colocando en esta celda, dice que debe de ser menor a 6. Y el único que cumple es solamente 1. Entonces, acá estamos utilizando siempre la función contar puntos y evaluando ahora con un operador lógico y obteniendo en este caso lo que es nuestro resultado. ¿Se recuerdan que el día de ayer trabajamos? Bueno, no, el día martes. Estuvimos trabajando la función, perdón, el día miércoles estuvimos trabajando la función sí, y se recuerdan que existía la palabra aprobado y reprobado. Yo también puedo utilizar la función contar puntos sí y que me cuente cuántos aprobados y cuántos reprobados tengo. ¿Cómo lo voy a utilizar? Dentro del rango de celdas que contiene la función sí, donde me ha dado el resultado, igualmente voy a seleccionar. Y puedo obtener también el resultado que dentro de la función me va a aparecer en la celda texto y aún así yo estoy obteniendo el resultado que yo quiero. Igualmente de diferentes formas en la cual nosotros la podemos utilizar. Paso acá, miren, tengo acá otro ejercicio. Quiero que lo analicen, por favor. Cuente las personas que tienen el mismo nombre. Yo tengo desde la fila A18 hasta la fila A22 los nombres que se encuentran en este cuadro. Ahora ayúdenme, por favor, a poder construir lo que sería esta función. Nuevamente los apoyo colocando la función contar puntos sí y ahora les consulto cuál sería el rango que debería de seleccionar. Díganme la columna. ¿Cuál sería la columna que voy a seleccionar acá?
Sería B2 a B15. Revisemos nombres. Ah, ¿Y qué? perdón. Entonces Nombre. sería. Entonces sería columna. ¿Qué A. col Ah, columna A. Muy bien. Desde A2. Así es. Muy bien. ¿Qué sigue en este momento? Punto y coma. Bien. Ajá. ¿Y ahora? El criterio. ¿Qué sería la celda o coloco entre comillas el nombre? Entre comillas, el nombre. Muy bien. Yo obedezco lo que ustedes me dicen. Luis, cierro comillas, cierro en este caso, entonces mi paréntesis y doy ya. Fíjense acá, miren, lo he hecho exactamente como ustedes me orientaron. Voy a desplazar hacia abajo, porque necesito a Andrea, Javier. Vamos a ver. De Luis, 100% que tengo 5, pero vamos a ver a Andrea. Andrea, tengo 1, tengo 2. Pero acá me está apareciendo 4. Entonces, corrijamos. ¿Qué debo de hacer ahora? ¿Qué corrijo? O sea Voy que hay a. que dejarlo absoluto. Ah, muy bien. Entonces, acá debo de colocar lo absoluto. Muy bien. Y voy a cambiar acá este criterio. Porque yo tengo celda donde hace referencia al nombre que ando buscando. Lo dejo relativo. Y ahora si desplazo hacia abajo, vean por favor. Vamos a ver el último que es Alberto. Alberto está una vez y está dos veces, que es el número que me aparece. Entonces, analicemos lo que hemos hecho. Utilizamos la función contar puntos sí. El rango de celda es de A2 hasta A15. Él debe de ser absoluto porque al desplazarme hacia abajo, él debe de mantenerse este rango de celda. Y voy a colocar no el nombre, sino que la celda a la que hace referencia, donde se encuentra el nombre, para que cuando yo desplace hacia abajo, ya no me diga A18, sino que ahora me diga A19, A20. Pueden observar la barra de fórmula A21 y A22. Y acá estamos obteniendo ya un resultado hacia abajo. Les vuelvo a repetir, mi ejemplo es nombre, pero ustedes pueden colocar cualquier criterio que anden buscando y poder conocer cuántas veces se encuentra, por ejemplo, el producto. ¿Cuántas veces está ese producto? Y automáticamente nosotros estamos obteniendo acá siempre, siempre con un valor numérico. Solo que evalúa el criterio al cual nosotros vamos a hacer referencia para obtener el resultado. ¿Ha quedado claro este último ejercicio? Está claro. Muy bien. Si todo ha quedado claro, nos vamos a quedar entonces hasta acá. Recordarles que deben de participar en los foros que tenemos hasta el momento, son 4. Yo tengo 16 participantes, quiero ver. No, 14. Tengo 14 participantes, espero sus 14 participaciones dentro de cada uno de los días que hemos trabajado hasta el momento. Espero que pasen un feliz fin de semana y nos vemos primero Dios el día lunes. Feliz noche para todos. Feliz noche. Feliz noche.